sobre todo del año 69 hasta 2005, en que repusieron las armas, pues ha habido atentados continuamente de este grupo, que es de, digamos, de inspiración católica. Pero no solamente hay grupos, o han habido grupos violentos en el ámbito católico, también, aunque no son tan conocidos, en el ámbito protestante, podemos citar, entre otros, porque hay varios, la Asociación para la Defensa del Ulster, la Ulster Defense Association, las Fuerzas de Defensa del Ulster, o la Orden de Orange, que es esa orden protestante que se dedica a hacer desfiles por los barrios católicos de vez en cuando, como mínimo, o al menos esa es la impresión que da para provocar, y normalmente eso pues origina disturbios, etc. Entonces, tenéis ahí un pequeño esquema de cómo están distribuidas las mayorías en lo que es el norte de Irlanda, en la parte izquierda de la diapositiva, y en la derecha tenéis algo que es lo que en realidad, desde el punto de vista, aunque está bien discutible, lo que imposibilita que hoy por hoy haya una paz duradera. Ahora mismo hay paz, pero veremos lo que dura. Porque en las ciudades principales, al menos de Irlanda del Norte, hay una mayoría y unos barrios enclavados dentro de la ciudad de la otra mayoría, o de la minoría, ¿no? Lo que es minoría en esa ciudad, dicho de otro modo. Por ejemplo, en Belfast, que es una ciudad de mayoría protestante, hay enclavados unos barrios católicos. Mientras que en Londonderry, o Derry para los irlandeses, sino London, es al revés. Es una ciudad de mayoría católica con barrios protestantes. Pero barrios que están, vamos, que se nota cuando pasas de una calle protestante a otra católica, y es por donde los de Orange cruzan para hacer sus desfiles, etc. He puesto las banderas de Irlanda, de la República de Irlanda, como, digamos, la bandera de los que pretenden, los católicos que pretenden desgajar, porque en el plano político, hay un conflicto religioso, pero que se plasma en lo político. Los católicos irlandeses del norte de Irlanda quieren desgajar esa zona del Reino Unido e integrarlo en la República de Irlanda. Mientras que la bandera de los, vamos a decir, protestantes o unionistas o lealistas, que también se denominan así, porque su intención política es de mantener el statu quo, mantener la dependencia, la soberanía británica en la zona. Bien, por tanto, violencia religiosa. También ha habido violencia, digamos, o represión de esas manifestaciones violentas por parte del gobierno británico. El momento más conocido es el Domingo Sangriento de febrero del 72, pues una matanza de católicos por parte de la policía británica. Eso provocó un aumento de la violencia, o sea, radicalizó el nuevo grupo terrorista. Provocó también que, precisamente por eso, se suspendiera la autonomía de Irlanda del Norte y el establecimiento de un gobierno directo desde Londres, de la región, de la zona. Al mismo tiempo, la gente se hizo más proclive hacia los grupos terroristas, el grupo terrorista, en concreto el IRA, y también a su rama política, el Sinn Féin. Bien, esa es la situación que se dio hasta el año 1998, que es cuando comienza a haber un poco de esperanza, y es donde se establece ya se planta la semilla de la paz que parece haber ahora mismo. En el año 98, el Viernes Santo de ese año, se firmaron unos acuerdos llamados así, el Viernes Santo, en el que participaron el gobierno de Irlanda del Norte, el gobierno de Irlanda, de la República Irlandesa, el gobierno británico y los grupos católicos protestantes. Y después esos acuerdos fueron refrendados, aprobados en sendos referéndums, tanto en Irlanda del Norte como en la República de Irlanda, el resto de la isla del mundo. Eso fue en Pascua, en el Viernes Santo del año 98. A pesar de que ese año, en verano, se produjo el peor atentado terrorista por un grupo disidente del IRA que no estaba de acuerdo con el acuerdo del Viernes Santo, a pesar de eso, y con diversas peripecias que no puedo entrar ahora,
La cuestión es que finalmente, años después, digamos que el proceso, esa semilla al final germinó con un abandono de las armas desde el año 2005 hasta la actualidad por parte de Irak. Entonces, en el año 2007 se volvió a establecer la autonomía de la región, se hicieron elecciones y ha salido el gobierno que os decía al principio, que hay ahora, compartido entre católicos y protestantes. Y esa es la situación que hay ahora mismo. ¿Será definitiva? No se sabe. De eso, pues como alguien decía, esta mañana, dentro de 10 años os puedo contar. Ahora mismo está así. Seguimos con otro conflicto, el de la isla de Chipre. En este caso, el enfrentamiento es entre cristianos ortodoxos y musulmanes. En Chipre, tradicionalmente, bueno, en Chipre ha habido dominación romana, bizantina, veneciana, los cruzados, 3 siglos de dominación otomana, después Imperio Británico desde 1878, y haya pasado prácticamente menos los españoles, creo que prácticamente todos los imperios. Bien, la situación desde el punto de vista sociológico, religioso sociológico, es una mayoría, hablando en conjunto de la isla. Ahí ya tenéis en la diapositiva cómo está dividida, y todos lo sabéis. Pero sociológicamente hay una mayoría de greco-ortodoxos o greco-chipriotas, o de lengua griega, cultura griega, religión ortodoxa griega, aproximadamente el 78%, y un 18% más o menos de turco-chipriotas. Son musulmanas, están ahí sus comunidades desde presente la dominación otomana. Bien. Ya durante la época de cuando era colonia británica, en los años 30, en el año 1931, empezaron a haber disturbios y movimientos que, por parte de los greco-chipriotas, que pretendían la unificación de Chipre con Grecia, por esa afinidad religiosa, cultural, lingüística, etc. Lo que se denomina enosis en griego, la unión con Grecia. Bien, eran disturbios, pero esos disturbios fueron en aumento, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en este caso dirigidos curiosamente o casualmente, aunque yo digo entre comillas, las comillas no suenan, pero quiero incidir en que casualmente eran dirigidos esos disturbios después de la Segunda Guerra Mundial por una figura religiosa, el arzobispo Macarius. Los más mayores seguro que, yo recuerdo de pequeñito ya la tele, Macarius. Los más jóvenes seguro que no, si no habéis visto un poco la cuestión. El arzobispo Macarios, bueno, pues fue expulsado, desterrado a las Seychelles, etc. Pero en el año 60 se llegó a un acuerdo entre Reino Unido, Turquía, las comunidades greco-chipriotas y turco-chipriotas para la independencia de la isla. Y el primer presidente de la isla fue el arzobispo Macarios. La Constitución de Chipre establecía que la presidencia sería siempre para el grupo religioso mayoritario, para los greco-chipriotas, y la vicepresidencia siempre sería para un turco-chipriota. Bien, la presidencia pues era para el arzobispo Macarios. Pero el arzobispo Macarios tuvo que afrontar un estado independiente en el que ya se había conseguido la independencia, donde había la mayor parte de los chipriotas continuaban queriendo la unión con Grecia, y los conflictos con la comunidad turca o musulmana se ven en aumento. A finales de los años 60 llegaron a haber violencia muy extrema también. Bien, en esa situación, en el año 74 se produce un golpe de Estado favorable a Grecia, apoyado por la entonces dictadura griega de los coroneles, que depuso al gobierno de Macarios, etc., y hubo una inmediata reacción de Turquía, que invadió enseguida la isla y ocupó pues, lo que aparece desde la línea negra para arriba, lo que previamente ese 18% de turcos chipriotas están dispersos en estas pequeñas líneas que he señalado, más o menos por toda la isla, había pequeñas comunidades turcos chipriotas, al final se quedaron con casi la mitad de la isla, más de un tercio desde luego, y creó Turquía una república, llamada República Turca del Norte de Chipre, que no es reconocida por la comunidad internacional, solamente Turquía la reconoce, cuya bandera es esta que tenéis aquí en pequeñito, porque la bandera griega, fruto de esa constitución que os decía antes, pues tiene todos los símbolos posibles de la paz, bandera blanca,
las ramitas de olivo, recordando la paz de Dios posterior al diluvio universal, etcétera, etcétera. Le falta el símbolo de la paloma. Creo que si vamos al escudo de Chipre está la paloma también. Pero bueno, ya quiero poner tantas cositas en el PowerPoint. Bien, sin embargo, la República Turca señala el símbolo musulmán, la media luna. Bien, repitiendo un poco los símbolos turcos. Incluso la capital, Nicosia, es también dividida. En esta parte tenéis la división de Nicosia que sigue en la actualidad. Nicosia es la única ciudad dividida. El muro de Berlín hace ya décadas que cayó. Este sigue y seguirá por mucho tiempo. Y la situación está así. Hay un gobierno de facto en el norte, turco-chipriota, y el del sur, greco-chipriota. Ni siquiera cambió la situación cuando Chipre ingresó en la Unión Europea. Sí que es verdad que ahí hubo un intento de pacificación, apoyado por las Naciones Unidas, estoy hablando del año 2004, pero en un referéndum la población greco-chipriota rechazó el plan de paz y por tanto eso impidió que el norte de Chipre entrara en la Unión Europea. Digamos que formalmente, desde el punto de vista internacional, todo Chipre es miembro de la Unión Europea, de facto solamente la parte sur. Esa zona negra no es solo una mera frontera, es un espacio de bastantes kilómetros, que divide la isla en un norte y un sur, desde el este al oeste, por casi 180 kilómetros, y con una anchura variable de 3 a 7 kilómetros, donde se han quedado pueblos desérticos, aeropuertos, ahí pues crece la hierba, pero ahí no hay vida, ahí eso es la línea de interposición, la línea de amortiguación, para que no haya contacto entre las dos comunidades hasta ese extremo llegar. Y está administrado por las Naciones Unidas. Bien, voy a continuar muy rápidamente porque yo no sé la hora que es, me vais indicando, voy bien, pero es que me quedan muchas a corto. Bueno, pues voy a hacer una mención, porque ahora venía los conflictos del Cáucaso, pero bueno, digamos que lo voy a justificar y que me lo voy a saltar, o voy a hacer solamente una mención muy por encima, porque es una zona que se puede dudar hasta de si es Europa, y como la ponencia dice, en Europa, pues vamos a pensar que Europa solo llega hasta el norte del Cáucaso, y por tanto me lo salto. Pero os menciono que en esta zona es un puzzle. De todos modos, puedo hablar de esto un poco si me da tiempo, podemos hablar de Ucrania, para mí hay mucha similitud en alguno de los conflictos que veremos aquí. Entonces, solo. Les repito, una mención muy por encima porque me debo haber comido ya el tiempo. El conflicto en Nagorno-Karabaj, básicamente, se trata de un país que es Azerbaiyán, que es musulmán chiita, que tiene un enclave cristiano, pero cristiano armenio, porque es que la iglesia cristiana de Armenia es una iglesia cristiana muy peculiar, es una iglesia monofisita, no es siquiera ortodoxa. O sea, es una cosa rara, una decisión previa a los primeros concilios. Que ni siquiera lo mencionaban anteriormente. Es una decisión anterior a las iglesias ortodoxas, ¿verdad? Que como solo afecta a la media, pues no. Pero aquí tiene relevancia, porque, por ejemplo, aquí Georgia, que está al lado, es cristiana pero ortodoxa, mientras que Armenia es cristiana pero no es ortodoxa. Por lo tanto, las alianzas geopolíticas y religiosas no van siempre de la mano. Es muy curioso. Entonces, ya en los últimos años de todo eso de la zona, digamos, de pertenencia a la Unión Soviética, en los últimos años de la Unión Soviética, en el 91, ya hubo una guerra entre Armenia, que ya era independiente, Azerbaiyán, que todavía no lo era, precisamente, porque se hizo un referéndum de autodeterminación en Nagorno-Karabaj, que sería el ruso Alto Karabaj, que es la zona que aparece en cuadritos, y cuya bandera es esta de aquí, fijaos, es la misma de Armenia, pero que este dibujo significa, somos lo mismo, pero estamos separados. Algo así. Bueno, hubo una guerra entre Armenia y Azerbaiyán. Aquí los azerís fueron apoyados por mujahidines, por todo esto. Hay mucho que decir, mucho, que no puedo tampoco. Al final, con mediación de Rusia hablaremos luego más, se llegó a un acuerdo que es la situación, el status quo que existe ahora, que es no solo Nagorno-Karabaj, sino todas las zonas aledañas de mayoría anteriormente musulmana, ahora ya no, porque a todo esto, evidentemente, todos los musulmanes de Armenia han tenido que huir y refugiarse en Azerbaiyán y todos los cristianos armenios de Azerbaiyán se han tenido que ir de Azerbaiyán, donde previamente, y eso no lo había mencionado, hubo varios pogromos
contra los cristianos armenios. En fin, la cuestión es que hoy en día hay una administración conjunta de ese territorio que aparece todo rayado, más el cuadriculado, es decir, lo que era Nagorno-Karabaj, más prácticamente un 15% de Azerbaiyán, está bajo control conjunto de Armenia y los karabajís, vamos a decir, o alto karabajís. Y así es la situación que hay ahora. Un estado de facto, pero no ha llegado a estar, no se ha llegado a mencionar a Armenia. Bueno, paso al lado Georgia. Georgia, en vez de uno, de un enclave, tiene dos. El de Osetia del Sur, que está aquí en el centro, que es Osetia del Sur, son ortodoxos rusos, son rusos. Es algo parecido a lo de Ucrania. Mientras que aquí arriba, esta parte rayada vertical, cuya bandera está aquí abajo, por cierto, es Abjasia, que es de mayoría musulmana. Pues bien, ambos conflictos, no puedo entrar en detalles, si quien le puede interesar le puedo pasar el texto, se parecen, o pues tienen la similitud en que son conflictos, digamos, en una base religiosa, pero no solamente, es política, son separatistas, y ambos están apoyados por Rusia. Pero Rusia apoya, lo cual se podría hasta entender, que apoye a los rusos de Osetia, pero a los musulmanes de Abjasia, cuando ahora veremos que en su propio territorio tiene una república chechenia que, ya no es por motivos religiosos, ahí ya entra la geopolítica, en fin, otras cuestiones como decía. Pero tiene la de Georgia, la de Abjasia y la de Osetia. He saltado muchas cosas, voy a avanzar. Precisamente de Chechenia. Y no solamente de Chechenia, porque junto a Chechenia, que es esta zona de aquí, está Dagestán, también es musulmana, todo lo que está rayado en horizontal es musulmán. En Dagestán hay incipiente un conflicto también, pero todavía es de baja intensidad, pero hay varios atentados, pero bueno, ese yo voy a mencionar. Esta es la bandera de Dagestán. Esta la de Rusia, esta la de Chechenia, mejor dicho, la de la República Chechena de Ichkeria, que es el nombre que le dieron los musulmanes chechenos a la república que, que pretendió independizarse y que consiguió serlo, de facto, pero que en la actualidad, hay habido hasta dos guerras que no puedo detallar, Rusia actualmente ha establecido una república autónoma rusa que tiene otra bandera con los mismos colores, pero es diferente, no la he puesto ahí. Y diréis, ¿está de aquí al lado? ¿Qué es? Pues ha habido una radicalización de los musulmanes chechenos, que se han habido algunos muy extremistas, o muy yihadistas, y otros más moderados, que han creado, lo que pasa es más virtual que otra cosa, porque no tiene una afinidad ni siquiera fáctica, el Emirato del Cáucaso, que engloba todo el Dagestán, Chechenia, al lado Ingushetia, Osetia, que es cristiana, Kabardino-Balkaria y Cherkesia. Es decir, todo hasta aquí, hasta prácticamente lindando con Abjasia. Y tiene esta bandera, que es la misma de Chechenia, pero con el símbolo yihadista, esa mancha negra ahí. Repito que eso no es más que una radicalización, pero fijaos que, nos salimos totalmente del tema, a 1000 kilómetros de ahí se está ahora el Estado Islámico. Bueno, fijaos la diferencia o la perplejidad que causa que Rusia apoye a los musulmanes de Abjasia porque le interesa fastidiar, digamos, a Georgia por otras cuestiones, sin embargo, a los osetios los ha machacado, para la expresión. Y no, me salto todos los detalles. Pasamos ahora a los Balcanes. Este es un primer mapa, digamos, de aterrizaje en la zona, porque aquí, después del Imperio Otomano, pues, se estableció el Islam en algunas zonas, pero básicamente es ortodoxo en su mayoría. Hay una pequeña zona, una que es en Rumanía, protestante, etc. Pero vamos, aquí podría hablar de bastantes conflictos, pero voy a centrar en Bosnia y si da tiempo a Kosovo, y ya está. Ese es muy curioso que voy a detener sobre todo en él. ¿Por qué? Porque para mí es el paradigma del conflicto religioso y político. ¿Vale? Por un lado, no sé ni por dónde enfocarlo, para resumir. Lo primero que se ve, tenemos dos fechas, la misma década.
las mayorías, por, digamos, por condados o por zonas o comarcas dentro de Bosnia, ¿cómo eran en el 91 antes de la guerra? Digamos que un puzzle bastante complejo entre musulmanes, que algunos llaman bosnios, otros los ortodoxos, serbios, y los croatas católicos. Y tenemos tres en conflicto. Bien, cada uno con sus leyendas de ahí, más o menos. Después de la guerra, después de los acuerdos de Dayton, fijaos cómo cambia la distribución de mayorías, bastante. Claro, esto es fruto de todas las, lo que os podáis imaginar, digamos, de lo peor que os podáis imaginar. Limpiezas étnicas, masacres, violaciones, o sea, todas las violaciones posibles se han producido en Bosnia, desplazamientos de población, en fin, todo lo que os podéis imaginar ha provocado que haya, digamos, simplificado la división religiosa de esta manera. Entonces, hoy en día Bosnia es una federación, está la bandera de Bosnia, pero está integrada por dos federaciones, o sea, por dos entidades. La República, se llama así, muy difícil de pronunciar, Srpska, S-R-P-S-K, todo consonante, Srpska, que no es más que Serbia, en serbio, que ocupa toda la zona oriental y del norte. Y después, el resto es una alianza entre musulmanes y católicos. Tienen esta bandera. Es la Federación Bosnia-Herzegovina, creo que se llama así. Bien, la guerra inicialmente, solo por dos líneas. La guerra de Bosnia fue inicialmente entre los serbo-bosnios ortodoxos, que querían integrarse en la Gran Serbia, y los que querían la independencia de Bosnia, musulmanes y católicos. Pero después también ellos se enfrentaron entre sí. O sea, dentro de la guerra de Bosnia llegó a haber una guerra interna entre musulmanes y católicos. Un acuerdo en Washington, finalmente volvieron a reconciliarse y la guerra volvió a ser de dos contendientes. De nuevo volvió a ser la alianza musulmano-católica, que dicho así suena muy extraño, pero así es, y por otro lado los ortodoxos serbios, que es como ha quedado. Y así está la situación. Veremos lo que pueda durar. Es una situación, una estabilidad muy crítica, la verdad. Pero ya lleva unos cuantos años. Esa es la situación. También de manera muy simplificada, no me he detenido demasiado, pero creo que lo esencial ya está. Bien, a pocos kilómetros de allí tenemos el conflicto de Kosovo. En este caso, Kosovo tradicionalmente ha sido la provincia de Serbia. De hecho, los serbios la consideran el lugar, o esa zona, el lugar donde nació la, valga la redundancia, la nacionalidad serbia, porque allí se produjo la batalla de Kosovo, que fue en defensa de la cristiandad frente al turco que perdieron. Sin embargo, por motivos históricos, la población serbia ortodoxa ha ido decreciendo y ha aumentado la albanesa, que es mayoritariamente musulmana. Entonces, de hecho, y por evolución histórica, esa zona de Serbia pues se convirtió en una zona mayoritariamente musulmana y musulmana y de etnia albanesa. Los albaneses no solamente están en Kosovo, hay también muchos en Macedonia. De hecho, allí fueron, se refugiaron muchos en Macedonia cuando Slobodan Milosevic, supongo que lo habéis oído mencionar, pues provocó una también limpieza étnica de los musulmanes con la intención de defender, digamos, la soberanía serbia en la zona. En Kosovo, en realidad, han habido dos guerras. Una guerra civil, vamos a decir, llamarlo así, una guerra civil entre albaneses y serbios, y después una guerra internacional donde intervino la OTAN, con el apoyo de las Naciones Unidas, con el bombardeo de Sarajevo, de Belgrado, la capital de Serbia. La situación actual es que Kosovo declaró unilateralmente la independencia, y gracias a la situación de represión que se había dado, desde el punto de vista, por parte de Milosevic, ha alcanzado un altísimo grado de reconocimiento internacional. No hay todavía un absoluto reconocimiento, no es miembro de las Naciones Unidas, pero tiene, pues, rondando los 140 reconocimientos internacionales. Pero parte de la declaración unilateral de independencia, ¿no? Desde el punto de vista de derecho internacional, eso es un precedente bastante
a tener en cuenta. Pero también las circunstancias de Kosovo son muy particulares, ¿eh? Porque hubo una limpieza étnica. Bien. Y ya para acabar, el conflicto de Ucrania, yo lo englobo, como decía antes, no, digamos, en un conjunto más amplio, donde podría entrar también los que he mencionado antes de Georgia, de Osetia en concreto, y es el hecho de la existencia de ortodoxos rusos, o de rusos, de ser religiosos, de hecho, que yo no sé, lo debo hacer, lo que es de mi interés, los ortodoxos rusos no solamente están en Rusia, sino que están, debido a las circunstancias históricas, en muchos países que pertenecieron a la antigua Unión Soviética. Y en Kazajstán llegan a ser el 37% de la población. En Kazajstán no hay problema. Lo único que ha hecho Kazajstán es desplazar su capital, que la tenía aquí en el sur, a mucho más al norte, digamos, para tener, no sé, un poquito más cercano hacia donde puedan tener el problema. Pero quitando eso, o ejemplos como, no sé, el voto ruso en las elecciones estonias, pues no ha habido gran problema. Los problemas se han dado en Osetia, que han denunciado, y en Ucrania. En Ucrania, las minorías rusas, bueno, es que son cosas que están en la prensa hoy en día, o sea, hoy mismo. Entonces no me voy a agarrar tampoco demasiado, no sé si sea de mucho interés, pero todos sabéis que en marzo se produjo un referéndum en Crimea y a posterior anexión, Crimea de mayoría rusa, perteneció a Rusia, de hecho, antes que a Ucrania, con regalo de Khrushchev. Bien, esta es la bandera de Ucrania. Perdón, de Crimea, la Ucrania es azul y blanca. Es azul, la he puesto ahí porque los más olvidados de este conflicto son los musulmanes, los cuales no se habla apenas, los musulmanes tártaros, que son la población más antigua. Están ahí en Crimea antes que los rusos, pero claro, hoy en día son una minoría, un 10, 12, 15% como mucho. Esta es su bandera, la bandera de los musulmanes tártaros de Crimea. Y después esta otra es la de la República Popular de Donetsk, también difícil de pronunciar, es la zona esta que está en conflicto ahora mismo, la zona suroriental. Fuera de esto, también olvidado, está el conflicto, pero esto acabo ya, el conflicto de Transnistria, que sería el nombre, digamos, latinizado de, en ruso creo que es Piedrestrovia o algo así, que es la zona más allá del Dniester, dentro de Moldavia, de mayoría rusa. Que también fue, porque Moldavia es étnicamente, étnica y religiosamente es rumana, de la Iglesia Ortodoxa Rumana, pero la zona más allá del Dniester también fue una donación similar a la que ocurrió con Ucrania y Crimea. No pertenecía a la Besarabia previa, rumana. Y también ahí había una guerra que estaba ahora mismo en stand-by. De hecho, Transnistria se ha actuado también como estado de facto. Que es como probablemente, bueno, no sé lo que va a pasar ahí, como probablemente acabe la República de Donetsk. Una situación táctica, aletargada, sin reconocimiento internacional, como mucho de Rusia, como ocurren estas, y ya está. Bien, por tanto, en resumidas cuentas, una recapitulación. Digamos que después de 2000 años, desde que la primera diapositiva que os puse de la división, la segunda, la división del cristianismo y los conflictos, pues seguimos con ellos. Si bien adaptados a las circunstancias históricas, no se puede, esto es muy simplificado, pero conflictos religiosos hay, y imposibilidad de convivencia, por tanto, en la consecuencia de ese conflicto, siguen habiendo hoy en día, como lo había ya en la época, siglos antes. Por tanto, poco hemos avanzado. Si se ha avanzado ha sido pues en la técnica militar, y por lo tanto, donde antes se lanzaban, valga la redundancia, lanzas, pues ahora se lanzan bombas. Pero el motivo y la intención sigue siendo la misma. Bueno, muchas gracias por atenderme y dejo ya la palabra al compañero. Es investigador del Instituto de Derechos Humanos, del Grupo Interdisciplinario.
Nacional de Estudios de Migración, Siempre, Cultura, Vital y Ciudadanía, CIEMIC, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y del Grupo Interuniversitario Bienestar, Comunidad y Control Social, COPOLIS, de la Universidad de Barcelona. Es doctor también en Sociología, licenciado en Sociología, diplomado en Trabajo Social. Ha sido coordinador del Centro de Atención Sociosanitaria de Migrantes en Palenque de Médicos del Mundo, responsable de la Escuela de Ciudadanía Intercultural de la Fundación Fe Inmigra y técnico de inmigración en el Ayuntamiento de Bilbao. A nivel de docencia y también de investigación, ha impartido diversas clases en másteres y ponencias y ha publicado artículos sobre inmigración, exclusión social, multiculturalidad, ciudadanía, integración y políticas públicas. Más preámbulos y el preámbulo le doy la palabra para que intervención. Muchas gracias. Gracias, intervención. En primer lugar, trasladar a la sala un poco mi agradecimiento, no tanto por la invitación, puesto que todos los que estamos en la mesa formamos parte del comité organizador, no tiene mucho sentido darnos las gracias por organizarnos, pero sí agradecimiento a los compañeros que están en este comité porque hemos organizado este congreso con mucha ilusión, porque hemos trabajado juntos en otras cosas. La profesora Ángeles Solana ya varios años en varias experiencias como esta, de jornadas y congresos, y siempre es un placer, a pesar de que no tenemos tiempo para todo lo que querríamos, compartir el poco que nos queda y que estiramos al máximo organizando eventos como este. También gracias a la gente que está aquí, sobre todo porque conozco a algunas de ellas, sé que hay mucha gente en la sala que está trabajando en el campo de la gestión de la diversidad cultural, gente del ámbito académico, pero también gente del ámbito profesional, del ámbito de la militancia ciudadana, que creo que son escenarios que muchas veces no están en estos foros académicos y siempre se nos quedan cojos por eso, ¿no? Entonces estoy muy contento de ver algunas caras conocidas, otras que no conocíamos y que están aquí hoy, y espero, bueno, estoy contento de poder compartir con ustedes, con vosotros, si me permitís, os traeré esta pequeña intervención. Bien, yo llegué a la universidad no hace tanto tiempo y he estado trabajando más fuera, más con organizaciones, con administraciones públicas, en programas relacionados con la promoción de la interculturalidad. Llevamos muchos años, algunos compañeros, preguntándonos sobre cómo construir la interculturalidad, y cuando Jaime puso el título a su ponencia y yo tenía que poner el título a la mía, pues me gustó mucho la primera parte. Lógicamente, de todo lo demás yo no sé apenas nada, he aprendido lo poco que se lo he aprendido hoy. La imposibilidad de la convivencia intercultural, ¿no? Porque de alguna manera la interculturalidad, como también se decía esta mañana, estamos ya acostumbrados a verla reducida a esto que la profesora María José Aguilar denomina la estética intercultural, ¿no? Esto que se mencionaba esta mañana de una interculturalidad epidérmica, donde lo que importa es que de vez en cuando todos nos juntemos y nos miremos como si fuéramos amigos, aunque no nos podamos soportar, ¿no? A veces. Quiero decir, esta idea de que la interculturalidad es solo eso, y por tanto es algo que comienza en un acto, termina en ese acto, y puede convivir con algo que es lo que a mi juicio hace imposible, en primera instancia, la interculturalidad, que es la imposición violenta de un sistema de dominación que, en términos de lo que nos reúne hoy, que es la convivencia en la diversidad, impone los criterios de una supuesta mayoría, en este caso la que configuraría, aunque esto es todo muy complicado de analizar, el Estado o el territorio de recepción, que impondría sus valores a una minoría, aunque en algunos escenarios le permitiría expresar esa diversidad e incluso aplaudirían esa diversidad y la presentarían como algo positivo, pero sin obstruir para nada ese sistema de dominación, ¿no? Entonces, a mí me apetecía reflexionar, aprovechar la intervención de esta tarde para poder pensar un poco más sobre esto, para poder discutir con la gente que acudiera al Congreso en relación a esto, a la configuración de la violencia como, que sería la tesis de partida, como el principal obstáculo o un obstáculo fundamental para construir la convivencia intercultural. Es decir, nunca seremos una sociedad intercultural mientras el sistema de dominación que pervive en nuestra sociedad y que produce y reproduce excluidos sociales planificadamente, de manera incluso institucionalmente planificada, con ese sistema es imposible que haya interculturalidad, ¿no? El profesor Javier de Lucas, entre otros, es una de las grandes referencias en estos trabajos relacionados con cuáles son las condiciones jurídicas y políticas para construir la interculturalidad, y ha recordado en muchos de sus trabajos cómo la igualdad de derechos es una condición sine qua non para poder empezar a construir la interculturalidad. Porque de lo contrario, lo que se produce nunca será un diálogo ni una negociación desde posiciones simétricas,
y las posiciones asimétricas no permiten una negociación que pueda conducir a la generación de espacios comunes donde nos reconocemos como diversos pero construimos cosas juntos, ¿no? Ese es un poco el punto de partida de la intervención. A mí, además, me preocupa en el momento actual especialmente esta cuestión, porque creo que esa maquinaria, que es una maquinaria ya muy consolidada, de generación de violencia contra los migrantes, está operando de una manera muy poco perceptible para el común de los ciudadanos, ¿no? Entonces, de alguna forma me apetecía compartir algunas reflexiones sobre ese engranaje que genera violencia y que al mismo tiempo transmuta la realidad para que aquello que no tiene otro calificativo que violencia, ¿no? Algo que no podemos denominar con otra palabra, sea travestido como gestión de los flujos migratorios, gestión de la integración, etc. Bien, he pensado utilizar para ello una tipología de formas de violencia. Las tipologías, como decía ya Weber, los tipos ideales simplemente nos sirven para analizar un poquito algunos fenómenos, pero no son tipos cerrados, hay transiciones entre cada uno de esos tipos, y plantearía a partir de la tipología de violencia elaborada con Johann Galtung. Él habla de violencia directa, de violencia estructural y de violencia cultural, aunque yo ahí lo denominaré más bien violencia simbólica en el sentido en el cual enuncia este concepto Pierre Bourdieu. Bien, esta mañana se ha hablado ya en algunas de las intervenciones de cómo la llegada de personas venidas de fuera ha sido de alguna forma representada como una invasión. Manuel Delgado, compañero antropólogo, habla, tiene un artículo muy bueno, se llama Seres de otro mundo, sobre la función simbólica de los inmigrantes, ¿no? Y él utiliza un poco esa metáfora, habla de los seres de otro mundo, de esa llegada, de una invasión de personas alienígenas completamente distintas, que no tienen nada que ver con nosotros y que amenazan nuestra paz. Esta configuración se asienta sobre una serie de mitos que vosotros ya conocéis, estereotipos, prejuicios, que contribuyen a la deshumanización del otro y a su cosificación, y que incluso han llevado a configurar una sociedad donde existe una percepción bastante generalizada de que las personas que han venido de fuera no solamente no es que tengan una situación de exclusión, sino que es que además tienen una situación de privilegio, ¿no? Y por tanto, las estrategias para defendernos del otro no tienen que ver con racismo ni xenofobia, sino que tienen que ver con un instinto natural de autoprotección, de proteger nuestros derechos, un planteamiento de los derechos como algo de suma cero, si ellos consiguen derechos nosotros los perderemos, de proteger nuestra identidad, aunque a veces ni siquiera sepamos cuál es, y también, como se hablaba esta mañana, de proteger nuestra seguridad en una concepción de la seguridad que no siempre es muy correcta, digamos. Bien. Erving Goffman habla del proceso de estigmatización, creo que es otro punto de partida cuando hablamos de la violencia contra las personas inmigrantes y de ese deseo de autoprotección. Él, en su libro Estigma, analiza cómo se configuran los estigmas en las poblaciones excluidas, ¿no? Él dice que siempre esto opera bajo la magnificación de algún atributo que es connotado negativamente en la sociedad, en este caso la procedencia étnica, la procedencia cultural, que obstruye la posibilidad de percibir cualquier otro atributo de ese sujeto. Ese atributo negativo se magnifica, de modo que lo único que vemos en ese sujeto, supuestamente portador de ese atributo, aunque ni siquiera muchas veces lo porte, es eso negativo, y no somos capaces de observar nada más. Él dice, Goffman decía en este ensayo, que eso hacía que el portador del estigma fuera considerado por el resto como algo no completamente humano. Y a mí me gusta un poco esta reflexión y este planteamiento teórico, porque creo, o al menos yo, creo que nos ayuda a explicar un poco cómo es posible que se estén dando en nuestra sociedad las cuotas de violencia que se están dando contra las personas venidas de fuera, especialmente cuando se traduce en la vulneración sistemática de derechos fundamentales. Creo que en parte esa sustracción del reconocimiento de derechos humanos a algunas personas venidas de fuera tiene que ver con esos mecanismos de deshumanización que hacen que socialmente no se represente que la violación de un derecho a ese sujeto tiene la misma entidad, dijéramos, que la violación de un sujeto, la violación del derecho en un sujeto que no hubiera estado previamente estigmatizado, ¿no? En Europa, en general, pienso que la migración está vivida y gestionada en términos securitarios, en términos de protección
de la amenaza de los venidos de fuera. La gente en Europa ha interiorizado ese discurso del miedo, de la amenaza identitaria, esa necesidad de proteger la pertenencia nacional, que nosotros tengamos primero derechos, privilegios y acceso a recursos, y lo que nos sobre sea lo único que los que han venido de fuera y no son de aquí pueden disfrutar. Todas las dinámicas que hay detrás de esto, lógicamente, nos han llevado, aunque esto es una exposición muy rápida de cosas que son muy complejas, al escenario, por ejemplo, porque no solo, pero al escenario de las últimas elecciones europeas, donde partidos políticos abiertamente xenófobos con un discurso de instigación abierta, directa y explícita a la violencia contra los inmigrantes ha conseguido un número muy significativo y preocupante de escaños. En el Cantum definía la violencia como aquello que está presente cuando los seres humanos se ven influidos de tal manera que sus realizaciones efectivas, somáticas y mentales están por debajo de sus realizaciones potenciales. De forma que cuando lo potencial es mayor que lo efectivo y ello es evitable, se produce violencia. Ese sería un poco el punto de partida. Bien, en las relaciones, para seguir reflexionando sobre esto de la violencia, como en un apartado genérico antes de llegar a los tipos de violencia, en la gestión de los flujos migratorios, en la gestión de la diversidad, opera, y yo, al menos a mí me preocupa, esto que Alain Maurice denominó el utilitarismo migratorio. Es decir, ¿para qué son o no son útiles? ¿Qué extranjeros? ¿Qué tipo de extranjeros? ¿Qué tipo de inmigrantes? ¿En qué cantidades y de qué procedencias? Sería el criterio fundamental a la hora de decidir cómo gestionar las políticas migratorias y las políticas de integración, dejando muchas veces muy poco espacio o incluso ningún espacio a la garantía de los derechos, porque lo que prima es ese utilitarismo migratorio. Esto, en parte, yo creo que explica la extrema violencia. Se hacía referencia también esta mañana, se ha hablado del caso de Italia también, la extrema violencia que se está practicando contra los inmigrantes en Europa, las personas que intentan acceder a la Europa fortaleza. Es una violencia muy explícita, podemos intentarlo ya, muy directa. Es una violencia directa en el sentido en el que diría Baltum tiene unos operadores, es decir, hay unas personas responsables de esa violencia detrás y tiene unas intencionalidades claras. Cuando existe intención y existe un agente, aunque esté algo difuminado, que promueve esa violencia, podemos hablar de violencia directa. En el caso de las fronteras de Europa, la violencia, a pesar de ser muy directa, es al mismo tiempo poco percibida, y eso que la violencia directa es la única que puede ser directamente perceptible, poco percibida por los ciudadanos europeos. Yo creo que existe una poca conciencia de los crímenes que se están cometiendo, instigados por los gobiernos europeos, contra las personas que están intentando migrar a Europa y en especial a algunos países de Europa. Se dice que no podemos aceptar a todo el mundo, que no cabemos todos, que la culpa la tienen los gobernantes de los países del sur, que los inmigrantes pueden decidir no venir, y menos si vienen sin su documentación en regla. Nunca se suele decir que vivimos en un sistema que en los últimos años se ha dedicado a trabajar para que la concentración de la pobreza sea cada vez mayor. En el último informe de Interbon Oxfam sobre esto, Gobernar para las élites, se documentaba como el 1% de la población mundial posee el 50% de los recursos. Se obvia también, cuando se habla de control de fronteras, muchas veces que los mismos países que tratan de controlar sus fronteras promueven directa o indirectamente los conflictos bélicos en los países del sur, en muchos de los cuales emiten migración hacia Europa. España, sin ir más lejos, viola sistemáticamente la ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, y vende armamento a países que se encuentran en conflicto armado, que violan los derechos fundamentales de sus ciudadanos o en los que no existe estabilidad política. Eso está prohibido, no solamente por esto, sino también por la Posición Común 2008-944 de la Unión Europea. España sistemáticamente viola estos compromisos. En el año 2013, por ejemplo, las exportaciones de armamento a Egipto fueron por el monto de 126,6 millones de euros. España ha estado vendiendo armamento a Egipto con Hosni Mubarak, pero después también un país con clara inestabilidad política y otras de esas condiciones que hacen imposible la venta, según la legislación actual, de armamento. También se ha vendido armas a Libia, a Siria, etcétera, etcétera. Es decir, que buena parte de los países emisores, sobre todo de personas que son potencialmente solicitantes de asilo y que requieren de protección internacional, proceden de países en los que nosotros promovemos
el negocio de la guerra. Y además, en los últimos años, mientras seguimos diciendo que los inmigrantes lo que tienen que hacer es desarrollar sus países de origen, que es una responsabilidad de los países de origen, hemos reducido en España desde el año 2008 en un 70% el presupuesto destinado a cooperación, y en la Comunidad Valenciana, que tenemos probablemente el triste récord de ser siempre los que más hacemos determinadas cuestiones, ha recortado los fondos públicos a cooperación en un 95%. Lejos de ese 0,7% del presupuesto comprometido en su momento, nos encontramos en este territorio en un 0,019%, aunque seguimos diciendo que la cuestión de las migraciones es responsabilidad de los países de origen y de promover el desarrollo allí. Bien, en esa violencia directa que trataba de empezar a ilustrar, encontramos muy claramente, como decía, estas violaciones de derechos fundamentales en tránsito y en el intento de acceso a Europa. Desde el año 2000 se han documentado 23.000 muertes. El lunes la OIM presentaba un informe, Viajes Letales, en el que hablaba de cómo entre enero y septiembre de este año han muerto más de 3.000 personas ya en el Mediterráneo tratando de llegar a Europa. Hay que tener presente también que en el año 2013 el 48% de las entradas irregulares a Europa y el 63% de las entradas irregulares por mar eran de personas procedentes, en este orden de prioridad, de Siria, Eritrea, Afganistán y Somalia, países con unas condiciones políticas muy complicadas que emiten migración a una Europa cerrada al derecho de asilo, que impide el derecho de asilo a los procedentes de estos países en conflicto. La violencia directa es muy fácil de ver, aunque también es muy fácil de ocultar. Es decir, muchas de estas muertes, muchas de estas amputaciones, de estas mutilaciones, de estas desapariciones, que esas se ven muchas veces menos, que son una expresión clara de violencia directa, que tienen un actor intencionado sobre esas consecuencias, que son los gobiernos europeos y las fuerzas de seguridad que operan para garantizar ese supuesto control de las fronteras, han tenido casos especialmente graves en España, por ejemplo en el año 2005, con la muerte de 14 personas que murieron por impacto de bala, y con un gobierno que ni entonces ni ahora ha querido investigar de manera independiente estos sucesos en Ceuta y Melilla, estos asesinatos, ¿no? Hace menos tiempo, en el pasado 6 de febrero, otros 14 inmigrantes murieron por impacto, bueno, por impacto, en fin. Sabéis que hubo toda una polémica sobre el uso de material antidisturbios, no vamos a entrar en las, también alienígenas explicaciones del ministro del Interior sobre si la frontera estaba donde caían las pelotas de goma, donde estaba la Guardia Civil, etcétera, etcétera, pero la cuestión es que después del uso de este material antidisturbios, 14 personas perdieron la vida. Esto es violencia directa, es violencia, es instigación al crimen, ¿no? Son asesinatos en frontera, aunque muchas veces no se llamen así o no sean percibidos así por la ciudadanía. La violencia directa, dice Galton, tiene una expresión física, también puede expresarse de manera verbal, y también estamos tristemente acostumbrados en nuestro estado, también en otros estados de Europa, algunas cuestiones se trabajaban esta mañana, a que se haya institucionalizado la impunidad en torno a las declaraciones de instigación y de llamada a la violencia contra los otros protagonizadas por cargos públicos. Podríamos estar toda la tarde si empezáramos a hacer una recopilación de estas, pero en los últimos meses hemos tenido algunas especialmente graves, como aquellas pronunciadas por el alcalde de Sestao, calificando a los migrantes de mierda y jactándose de echarlos de su municipio a hostias. Este señor sigue siendo el alcalde de Sestao, o el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, que hace unos meses nos ilustraba diciéndonos que los inmigrantes magrebíes no tienen ganas de trabajar ni de integrarse y que viven de un uso fraudulento sistemático de las ayudas sociales. Este tipo de discursos son discursos violentos que se mantienen, como el resto de acciones que hemos mencionado hasta el momento, de manera impune, promoviendo el odio hacia los otros, ¿no? Hay otro tipo de violencia que es menos perceptible y probablemente más grave, en el sentido de que tiene más entidad para promover la exclusión y impedir la integración y la garantía de los derechos, que es la violencia estructural, ¿no? La violencia que se produce por el propio sistema, que trata de conducir sistemáticamente a unos a posiciones de poder
y a otros a posiciones de sumisión, ¿no? Que intenta distribuir el acceso a recursos de manera desigual para blindar los privilegios de unos cuantos, impidiendo el acceso a esos recursos por parte de otros que son vestidos de minoritarios pero que muchas veces son las mayorías, ¿no? Somos muchos los ciudadanos mayoritarios en algunas posiciones que se pretenden minoritarias desde el poder y que se cierran a la posibilidad de realización mediante ese blindaje que la estructura social hace para que solo algunos puedan manejar los hilos de determinadas cuestiones. En ese juego de situación, algunos autores hablan de estratificación cívica, donde los inmigrantes y sobre todo aquellos que se encuentran en situación administrativa irregular se están ocupando el escalón más bajo en el reconocimiento de derechos y en el acceso a recursos. Es especialmente preocupante desde mi punto de vista lo que está aconteciendo en Europa, lo que está aconteciendo en España con respecto a la garantía de los derechos de las personas que se encuentran en situación administrativa irregular. En España el caso más llamativo en los últimos años pues puede ser la sustracción del derecho normalizado a la asistencia sanitaria a partir del Real Decreto Ley 16/2012, que deja a todos los inmigrantes indocumentados privados del derecho a acceder de manera normalizada a un derecho universal, un derecho reconocido en tratados internacionales y normativas internas del Estado español, como es el derecho a la salud. Galtung, por seguir también un poco con su planteamiento analítico, explica que existen diversas formas de violencia estructural, algunas de las cuales creo que están muy presentes en nuestra sociedad y que todos podemos reconocer, ¿no? Habla de represión, de explotación, de reclusión y de expulsión, y en este sentido los mecanismos de violencia estructural han acabado situando a los inmigrantes en situación administrativa irregular no solamente como inmigrantes expropiados de algunos derechos, como es el derecho a la salud que mencionaba antes, sino también como inmigrantes que pueden ser perseguidos sistemáticamente por las calles de nuestras ciudades que no tienen garantizada la libertad de movimiento en el territorio del Estado. Ciudadanos que pueden acabar, como también se comentaba desde el público esta mañana, en esos agujeros negros que son los centros de internamiento para extranjeros, lugares en los cuales se confina a personas que solamente han cometido una falta administrativa y lugares en los cuales se violan sistemáticamente los derechos de los internos y se practica de manera sistemática, como han estudiado muy bien CEAR, Médicos del Mundo y otras organizaciones en España, los derechos fundamentales, practicándose lo que, bueno, malos tratos e incluso en algunos centros de internamiento prácticas que podrían calificarse de tortura. Bien, todo esto estaría comprendido dentro de ese engranaje de violencia estructural que sitúa a cada uno en un lugar de posibilidades, también por lo que refiere al acceso de derechos, y esto nos lleva al tercer escenario, que sería el escenario de la violencia simbólica, que está muy estrechamente relacionado con la violencia estructural. La violencia simbólica, tal y como la plantea Bourdieu, es aquella violencia que está enraizada dentro de la sociedad y que de algún modo es incluso aceptada de manera tácita por las personas violentadas. Es decir, cómo la violencia no solamente en ocasiones es imperceptible, sino que incluso en ocasiones es posible gracias a la aceptación pasiva del propio violentado de la situación de sumisión o dominación en la que se encuentra. No sé si lo explico. Es la violencia simbólica, Bourdieu habla de la dominación simbólica y de cómo en los sistemas violentos, como el que yo trato, no sé si lo conseguiré en tan poco tiempo, pero como el que yo trato de transmitir ahora, sistema violento de gestión de los flujos migratorios, violento de gestión de la incorporación de los inmigrantes a nuestros estados, cómo esto funciona a la perfección cuando aquellos que son víctimas de esa violencia la asumen y la interiorizan como algo inevitable. Consciente o inconscientemente, porque a veces ni siquiera existe una conciencia de esa práctica de la violencia. La violencia aparece así como algo inevitable. Yo he trabajado mucho desde la perspectiva cualitativa en entrevistas con personas inmigrantes en situación administrativa irregular. He trabajado mucho dentro de esa maquinaria de certificación de la integración, esa maquinaria también marciana de reconocimiento de esto que se llama el arraigo social, ¿verdad? He conocido muchos casos de inmigrantes que han dejado de disponer literalmente de su tiempo libre porque tenían que dedicarse a sacarse el carnet de la biblioteca, a hacerse voluntarios de una ONG, seguir cursos de idiomas que ni siquiera nuestros gobernantes saben chapurrear, etcétera, etcétera, para poder conseguir un certificado, un informe social de integración que les permita el acceso a un estatuto jurídico más seguro,
no a una situación de privilegio, sino simplemente a un estatuto jurídico seguro y a un reconocimiento de su presencia aquí. Y en esas entrevistas es muy, o al menos a mí me resultaba muy interesante y también me preocupaba mucho, ¿no? Esta cuestión de cómo los propios inmigrantes muchas veces interiorizan esto, ¿no? Y explican que están en un país que no es el suyo, que por tanto, como se mencionaba también antes, ellos no pueden poner las normas, ¿no? Porque acaban, entre comillas, de llegar, aunque lleven toda la vida aquí y sean esto que se llama mal llamado inmigrantes de segunda generación a veces, ¿verdad? Y esa situación de dominación es asumida de manera pasiva. Los inmigrantes, en el caso, por ejemplo, del arraigo social, pues cumplen todos los pasos, el fetichismo de los papeles, que decía, que denominaba Liliana Suárez Navaz, ¿no? Ese fetichismo de los papeles hace que cualquier cosa sea posible, ¿no? Porque el mecanismo de integración pasa por una asunción progresiva de derechos, asumida por todo el mundo, en una perspectiva de integración que algunos compañeros, como Carlos Vereda y otros del colectivo IOE, han denominado la integración subalterna. El modelo de integración que se promueve, un modelo anclado en esa violencia estructural, un modelo que funciona con esa violencia simbólica, que hace que los inmigrantes interioricen, que están aquí, en una tierra que no es suya, y que por tanto deben demostrarse agradecidos de las oportunidades que esa tierra les brinde. Y ya está. Y por tanto asumen, ¿no?, ese papel. De ese modo la desigualdad se reproduce, los privilegios se garantizan y la integración se convierte, perdón, en algo imposible. Bien, no tenemos mucho tiempo, voy a ir cerrando esta apresurada reflexión sobre algo tan complejo como es los mecanismos de violencia y la generación planificada de la desigualdad como obstáculo para construir la integración. Esta mañana también se mencionaba, yo creo que uno de los problemas fundamentales a la hora de gestionar la convivencia es que probablemente de manera interesada se ha promovido una idea que asocia el conflicto solamente a una supuesta, que a veces ni siquiera es tal, gran diversidad cultural, y que este recurso a la diversidad cultural como algo conflictivo permite que esa maquinaria de violencia institucionalizada no sea percibida como tal. El conflicto es un conflicto cultural, no es un conflicto de clase, no es un conflicto anclado en la desigualdad, no es un conflicto que tenga que ver con la distribución desigual del reconocimiento de derechos, cuando en el fondo, y lo que yo pretendía comunicar aquí, es que precisamente el punto de partida sobre el que habría que trabajar para poder construir la integración no es tanto la gestión de la diversidad cultural, que también genera lógicamente sus problemáticas, sus conflictos, sino la garantía de la igualdad de derechos y la promoción de la cultura de la paz a la hora de tratar de vivir juntos. Tendríamos, yo creo, que preguntarnos mucho desde la universidad, desde las entidades sociales, desde las administraciones públicas, cuáles son los mecanismos que están permitiendo que la violencia contra las personas inmigrantes esté alcanzando niveles que eran prácticamente impensables hace unos años, cuando, en fin, en España hace 15 años, cómo la violencia se está institucionalizando, se está reproduciendo, está impidiendo como elemento fundamental la integración ciudadana y la integración en la igualdad. Y tendríamos que preguntarnos también sobre cómo podemos medir realmente las diversas expresiones de esa violencia, cómo podemos operativizar, medir, conocer las raíces de esa violencia y combatirlas. Ese, lógicamente, es un proyecto político y es un proyecto en el cual los espacios de poder no están implicados, porque el poder lo que está implicado es en reproducir ese orden establecido, ese orden social y político, ese ordenamiento estructural y estratificado de la sociedad, y por tanto, mientras eso siga siendo así, será imposible construir la interculturalidad y los discursos y los programas que promueven la interculturalidad y que se combinan con políticas y programas, a veces con los mismos actores que encienden y vierten en programas para promover la interculturalidad, sea en el fondo una política que promueva abiertamente la exclusión, la institucionalización de la violencia y la sustracción de los derechos fundamentales de los inmigrantes que viven entre nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Javier Mora por su intervención, al igual que el profesor Javier Moret. Y ahora pues tenemos tiempo, aunque estamos, creo que aunque hemos empezado con un poquito de retraso, pero hemos recuperado. Eso es un buen síntoma
de la rapidez y también argumentativa de nuestros ponentes, y sobre todo para poder dedicarlo un poco al debate, dado que han surgido distintas cuestiones que creo que son de interés de muchos de los que aquí nos acompañan. Pues abriría el turno de preguntas, reflexiones, palabras, como se quiera llamar. Hola, me llamo Gabriel, soy de Brasil. Me gustaría saber de medio. ¿Gabriel Mora? Sí. Por la crisis, el nacionalismo creció en Europa ahora, ¿no? Como por ejemplo la extrema derecha en Francia, que ahora tiene más fuerza. ¿Para ti esta nueva tendencia en Europa es preocupante? ¿Alguna pregunta más? Me llamo Javi, yo soy de Dagestán, de la parte de Dagestán, del extremo ruso. Mi pregunta es, ¿existen conflictos religiosos o hay conflictos político-económicos que luego se le da margen religiosa porque es más cómodo tratarlo así? Es mi pregunta, porque desde mi punto de vista existen conflictos políticos económicos que favorecen a un conflicto que puede darse como conflicto religioso, porque en el Cáucaso realmente, según mi opinión, no hubo conflicto religioso, sino siempre ha tenido un fondo histórico que tiene algo que ver con la protección de fronteras. Con petróleo, con división, digamos, del territorio. Esa es la pregunta, porque a mí me parece que no son conflictos religiosos, como conflictos religiosos que han empezado con este fondo. ¿Te parlo en francés? Sí. Je m'appelle Alain Mabiala, je suis de Congo. Du Congo Kinshasa, je suis journaliste. J'ai un petit problème très pratique. J'ai un ami qui est malade et il a vu son médecin 8 fois. Et son médecin passe son temps à. Il fait semblant de les traiter. Les médecins, à ce que je sache, dans tout le monde, dans le monde entier, prêtent le serment d'Hippocrate. Le médecin n'est pas politicien. Les politiciens prennent des lois, ils font tout ce qu'ils veulent, mais le médecin est lié à ce qu'on appelle l'éthique professionnelle. Et je suis étonné de voir ici. Un médecin qui reçoit un malade pendant 8 fois et la santé ne fait que se dégrader, le médecin fait semblant. Il le prend pour des idiots, il prescrit des médicaments que j'ai vérifiés sur internet qui ne sont que des analgésiques, qui ne traitent pas. Je le regarde dans les yeux et je n'y crois pas. Moi je suis africain, on dit que l'Afrique c'est le berceau de toutes les violations des droits de l'homme, et j'arrive ici, je croise un médecin en train d'assassiner quelqu'un. Facilement, il regarde dans les yeux pour lui dire ça va. Le malade dit je ne vais pas bien. Le médecin passe son temps à dire ça va. Un médecin. Nos militaires en Afrique tuent comme ils veulent, mais je suis étonné de rencontrer un médecin ici. Avec quelle maîtrise. Un meurtre par préméditation, il le fait facilement. Et je suis étonné. J'ai voulu participer à ces congrès pour dire c'est. Alors le monde est foutu. Le monde est foutu. Si on nous parle de l'Europe garant des droits de l'homme, tout et tout, et qu'un médecin peut regarder un malade dans les yeux, il peut voir que cette personne-là se porte mal et continuer à dire qu'il se porte bien en prescrivant des ibuprofène, quelque chose comme ça. Mais où va le monde? J'ai entendu parler de la violence tout à l'heure là sur les immigrés et je ne sais pas. Je ne sais pas. Où est-ce qu'il doit aller cet ami-là maintenant? Parce qu'il est ici, on devait lui garantir tous les droits. Il est malade et un médecin est en train de le tuer comme ça 8 fois devant un médecin, le même médecin qui passe son temps à lui dire il est bien, pendant que lui, chaque jour, il me dit que ça ne va pas. Il m'a même dit que dans les prochains mois, probablement, il sera plus clair. Et le médecin, moi, je suis un médecin et je suis tenté, moi, d'aller sur Internet pour me dire, il me dit les symptômes. Moi, je mets sur Internet, j'ai fait le médecin sur Internet. Pendant que c'est lui qui étudie la médecine, là, il fait semblant. Tout le monde.
je me demande s'il y a bien logique professionnelle dans ce pays. Je pose des questions. Et s'il mourait aujourd'hui, c'est une infraction. Ces médecins-là, ils seraient allés. Alors, moi, je suis journaliste. Les seules armes, la seule arme que j'ai dans le discours, c'est l'écriture. Je peux balancer ce mot sur Internet, je m'en fous. Parce que lui, il se fout de bien. Básicamente plantea una cuestión que realmente, por lo que también ha comentado Albert Mora, también a la luz del Real Decreto 16/2012, también ha explosionado los problemas de acceso a prestaciones sanitarias por parte de inmigrantes en España, pero también en otros países también tienen cuestiones parecidas. Pero planteaba el caso de un amigo suyo que se encontraba mal, ha ido a un médico, que realmente él dice, no es un médico, no es un político, no es alguien que no tiene las competencias adecuadas para poder prescribir un tratamiento ante una persona que se encuentra mal. Y luego, por lo que él en su crítica comentaba, que realmente le prescribía cuestiones que podía ver por internet, como analgésicos y ibuprofeno, cuestiones así, que realmente después de 8 visitas que había hecho del paciente, el médico era incapaz de detectar realmente lo que tenía. Y realmente ya no tenía acceso a la asistencia sanitaria, sino a una asistencia sanitaria de calidad, por una persona profesional que dé un trato adecuado y profesional a la problemática de la cuestión de salud que se plantea. Eduardo planteaba también, decía, yo vengo, reconozco, que creo que tenéis una cuestión interesante de lo que habéis expuesto, vengo de un país en el que, de acuerdo, no cumplimos buena parte de los derechos que están en tratados internacionales, hay vulneraciones, violaciones importantes de derechos fundamentales, pero vengo de un país bajo el rótulo Unión Europea, garante que alardea de esos principios, derechos fundamentales que se protegen, y se ve ante la evidencia así que una persona puede tener el riesgo de la peor de las consecuencias ante un caso de un clínico de salud bastante problemático, de poder poner en riesgo su salud y su vida, prácticamente por una mala praxis profesional y también todos los obstáculos, los impedimentos que plantea el sistema de acceso a esa asistencia sanitaria. Más o menos es, yo creo que también como un testimonio de lo que es la realidad, que también desde aquí, a título de toda la comité organizadora, le agradecemos también que se planteen en estos foros cuestiones prácticas, en un nivel también académico, teórico, más teórico, que quizás sí que lo estudiamos en un ámbito, digamos, en los pupitres, en las mesas, con la calma de los casos que vamos trabajando, pero ante una realidad así tan que produce tan indignación, son los casos que la palabra quizás más lo puede catalogar, es indignación, que es un poco lo que ha venido a manifestar con su intervención. Y está también dentro de lo que ha comentado Albert Mora de la violencia simbólica institucionalizada que se está gestando. Parece con pequeños retoques técnico-jurídicos, pero parece que tiene un calado mayor del que podemos pensar que simplemente es un papel, un gran decreto que se escribe, se firma, se sanciona por su majestad el rey, etcétera, etcétera, pero tiene algunas consecuencias, digamos, más contundentes. En definitiva es lo que ha planteado. ¿Alguna pregunta más? Y si queréis, podemos hacer que contesten con el orden que ellos prefieran y así también, también sugerirán quizás otras cuestiones y vamos planteando. Muchas gracias. Puedo acceder de nuevo al... Bueno, era por poner de nuevo la diapositiva del Islam en el Cáucaso, que tengo una fotocopia. Y sí, recordáis lo que he dicho al principio, tal vez no he hecho suficiente énfasis en la cuestión, pero he dicho que mi intervención iba a estar sesgada por, digamos, mi formación eclesiasticista, por lo tanto, siendo consciente de que todos estos conflictos son también políticos, son energéticos, tienen implicaciones, por lo menos, siempre políticas. Lo he dicho, no sé si he hecho suficiente hincapié. Por supuesto que tiene otros componentes, no solamente el religioso. Pero el hecho es que en los conflictos que he señalado, en los que he profundizado un poco más, aunque tampoco he dado todos los detalles, si el origen es solo religioso, tal vez habría que analizarlo más en profundidad, pero desde luego que llega a ser un conflicto religioso lo es desde el momento, por ejemplo, que en Chechenia se llegó a aplicar la Sharia. Se llegó a aplicar la Sharia. Chechenia tiene un 95% de población musulmana, pero un 95% de población no musulmana tenía.
En el caso de Dagestán, por lo menos los datos que yo tengo, la mayoría musulmana es del 82%. Hay una minoría cristiana ortodoxa que será por lo menos de un 15%, más o menos, debe estar por ahí. Bueno, también hay, claro, pues sí, hay algunas minorías. Es decir, que aunque supuesto el caso de que fuera el 100% de la población musulmana, también la aplicación de la Sharia en sí mismo, para mí, desde luego esto es algo muy subjetivo, es un conflicto religioso. No se puede imponer un derecho de ese tipo a la totalidad, y menos si hay unas minorías que no son de esa religión. Por lo tanto, el conflicto religioso para mí lo hago. Ahora, podemos hablar, discutir y debatir. Y por supuesto, ya abierto a cualquier posibilidad de si el origen es el oleoducto o no. Bueno, pues puede que sí, probablemente no sea, pero que de hecho en Chechenia se aplicó la Sharia es un hecho. Y eso es un problema muy grave para los que tuvieron que sufrirla en esos años en que se aplicó la Sharia. Y si eso llegara, o si el Emirato del Cáucaso, que tal vez me puedas informar tú mejor sobre esa cuestión, porque a lo mejor viviendo allí probablemente. Yo he dicho que es algo virtual, pero si eso llegara a aplicarse, o a tener efectividad estatal, y se aplicara la Sharia en Dagestán, no sé si sería una vida muy fácil para cualquiera. Ha llegado, porque realmente ha llegado, Dagestán ha estado unos meses en manos de... De los propios chechenos. Ha estado en fronteras, pero realmente no ha sido tan violento como en el caso de Chechenia. El caso que... Como usted ha dicho, que en Azerbaiyán son chiíes, en Dagestán y el resto de países musulmanes o repúblicas musulmanas o pueblos, etnias musulmanas dentro de Rusia son suníes, y el conflicto que se ha producido y el estado que se ha proclamado es de wahhabitos. Estamos hablando de una secta dentro de religión musulmana, bueno, una rama musulmana, digamos, extremista, que nunca ha existido ahí y que ha sido exportado, que se ha dejado exportar un tiempo. Se estaba viendo que venía ahí, pero el plan divide y vencerás, pues eso es lo que se ha aplicado. Realmente en Dagestán no ha llegado a funcionar, porque en Dagestán conviven 33 etnias diferentes. Sin embargo, en Chechenia, es más homogénea, ha sido más fácil aplicar la ley musulmana o, digamos, imponer un poco el conflicto religioso. Realmente no empezó como religioso. El conflicto en Chechenia no se había proclamado en un principio como Estado musulmán, sino se independizó, y luego Rusia ha hecho un bloqueo económico. Cuando en un bloqueo económico hubo una bajada del nivel de vida, empezaron a florecer el resto de conflictos cuando no hay necesidades básicas, y Rusia entró con misión de paz. Así ocurrió. Y después de esa misión de paz, ya se le ha dado la margen, digamos, del conflicto religioso, porque en Unión Soviética realmente no ha habido fondo de muchos conflictos religiosos, porque la religión estaba apartada del Estado y los que querían practicaban, y eso, esa práctica era bastante libre. Desde luego, repito la idea, desde luego los conflictos no son puros nunca, no son puros religiosos ni son puros políticos desde el punto de vista político, pero tienen componentes de ambos. No me da tiempo a profundizar tanto, pero por ejemplo, Rusia, la intervención de Rusia en Chechenia supuso también una opción política. Cuando Boris Yeltsin hace un pacto con el sector moderado islamista, porque prefiere, bueno, pues llegar a un acuerdo de paz con la facción más moderada de todos los islamistas, frente a los que ya se veían que eran wahhabíes o yihadistas. Concretamente, es que los nombres rusos, el acuerdo con el sector moderado era de Masharov o Masyarov, no sé si lo pronuncio bien, mientras que los extremistas era de Basayev. Y después es un acuerdo que firmaron, que no me ha dado tiempo de decirlo todo, pero firmaron Tratado de Paz, se llama Tratado de Paz y los principios de relaciones entre Rusia y la República Chechena de Ishkeria. Yo les decía ese acuerdo.
Pero ¿qué pasa? Que esos moderados se crecieron luego. Por esos problemas sociales, seguro. Pero yo no soy especialista en la cuestión. Pero la cuestión es que el moderado con el que había pactado el ruso resulta que es el que aplica la Sharia. No hizo falta que ganara, digamos, en el litigio entre los propios musulmanes y los extremistas. Los mismos moderados se crecieron al alcanzar la paz. Pues la mujer de Masado, por ejemplo, es ortodoxa. Cuando Masado se independizó, habían repúblicas autónomas dentro de la Federación Rusa con el derecho de independizarse cuando ellos quisieran. Y ella no aplicó su derecho y se independizó. Probablemente, incluso tal vez aplicar la Sharia tal vez como una forma de calmar al sector más extremista e islamista, tal vez. En ese momento todavía no se había aplicado que el Estado ha sido laico más religioso en un principio. La primera república chechena independiente, que era república chechena independiente, no era laica. Bueno, ha durado varios días. Si no estoy mal informado, un par de años, porque Rusia tardó en intervenir. De hecho, no intervino el día siguiente de la proclamación de la independencia. Pasaron un par de años, se llevaba hasta después una administración independiente. Claro, porque han hecho un bloqueo económico lo suficiente tiempo para dejarlos incomunicados y para provocar el conflicto. Y cuando vieron que ahora podía ser es cuando ya intervinieron. Ahí se han dado cuenta que el petróleo no se puede ni comer ni beber. Ya. Y había mucho petróleo en las calles. Gracias, da pie a poder seguir la conversación durante bastantes horas entre ustedes, si queréis después os podemos contacto. Vamos a intentar responder a las preguntas que estaban dirigidas al profesor Albert Mora para así tener después ese descanso que tanto se necesita y que todos admiramos y apreciamos. Bueno, con esa invitación a ser rápidos, responderemos de manera escueta. Además, la pregunta sí que interpelaba un poco más a lo que yo había comentado, es una pregunta muy compleja, muy, me parece muy sencilla, ¿no? Esto que planteaba Gabriel, si me preocupa, nos preocupa este auge de los partidos abiertamente xenófobos en Europa, ¿no? Es una pregunta compleja porque tengo ya aquí 6 o 7 esquemas diferentes para cómo contestar, ¿no? Bueno, la respuesta es muy sencilla, si decimos sí y ya está, ¿no? Pero no podemos decir eso, ¿no? Yo creo que la xenofobia estaba ya en Europa y estaba ya, por ejemplo, España es un caso muy concreto de eso, cuando se dice que en España no hay ultraderecha, xenófoba, con representación institucional. Bueno, la xenofobia no hace falta que haya un partido con un buen elenco de votos o con posibilidades de ejercer el poder en un Estado para que esté institucionalmente representada por algún partido político que no necesariamente sea representado como un partido ultraderechista o xenófobo, que no es necesariamente lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que bueno, la xenofobia está en muchos lugares en que haya frente nacional, así reconocido, ¿no? Pero bueno, la situación en Francia, en Inglaterra, a mí particularmente, aunque yo en estos últimos años este fenómeno del auge de la xenofobia en Europa lo he seguido, lo he estudiado, pero como una persona que estudia en relación a las migraciones y los derechos en general, pero no en profundidad, a mí me preocupa más incluso el caso de Grecia, ¿no? Con ese partido Amanecer Dorado, que no tiene nada que ver con el Frente Nacional Francés, aunque los dos, de una manera u otra, utilizan la bandera de la xenofobia, pero en el caso de Amanecer Dorado, bueno, su partido político, que tiene incluso brigadas que aparecen inmigrantes por las noches, con las camisetas del partido, que desmontan mercados ambulantes, utilizando extrema violencia, que ha obtenido muchos diputados, algunos de ellos ya ni siquiera están habilitados para la función, para ejercer el poder político, etc., ¿no? Yo creo que evidentemente es uno de los problemas fundamentales, pero es más que el problema en sí, es el síntoma, ¿no? Es decir, ¿qué está ocurriendo en Europa para que hayamos pasado de una xenofobia institucional, pero necesariamente a ocultar? Es decir, la xenofobia había que ocultarla, que disfrazarla, se podía practicar con mucha intensidad, pero no se podía explicitar de la manera burda, radical y extremadamente violenta en la que hoy sí se puede verbalizar y además conseguir llegar a los parlamentos nacionales europeos con un discurso de instigación abierta y explícita
a la xenofobia, ¿no? Yo creo que eso es un problema muy grave, hemos dado un salto cualitativo, porque hoy ya no llegan al poder o ya no tienen poder propuestas xenófobas disfrazadas de propuestas de protección, en fin, de, podemos hablar de muchas cosas en ese sentido, sino que lo que está llegando son discursos que instigan abiertamente a la violencia, ¿no? Son discursos de xenofobia radical, son discursos y prácticas violentas amparadas por las instituciones, ¿no? Y yo creo que eso es muy grave y muy peligroso porque, claro, uno no puede evitar pensar qué va a ocurrir cuando vaya pasando el tiempo si esa tendencia ascendente sigue produciéndose, ¿no? Sobre todo con un descrédito enorme hacia los partidos tradicionales, con una esperanza, por ejemplo, el Frente Nacional Francés, yo creo que es un ejemplo de esto, ¿no? De una mezcla entre partido xenófobo, partido antisistema, un partido que ofrece una alternativa, pero un discurso muy compartido que criminaliza al otro o intenta vestir al otro de culpable de esa situación. En Francia la culpa la tienen los de fuera, en Grecia la culpa la tienen los de fuera, en Inglaterra también, y como algunos partidos, de esos que sí que eran partidos entre comillas mayoritarios, en fin, esto es una cuestión que daría para mucho debate, ¿no? Empiezan a tener que plantear medidas también abiertamente y radicalmente xenófobas para atraerse el voto de las personas que están votando esos partidos, ¿no? Es decir, cómo la xenofobia se ha convertido también en un instrumento electoral, y esto es países como el nuestro, como los países europeos, creo que puede ser un problema muy grave, porque si estos partidos llegan a tener más poder de influencia, el escenario que yo dibujaba hoy de violencia institucional grave y de obstáculo a la convivencia, de imposibilidad de construir la convivencia pacífica, la garantía de derechos, en las condiciones en las que estamos ahora, si eso empeorara y esos partidos consiguieran más fuerza, pues el escenario sería mucho más lúgubre del que yo enunciaba antes, ¿no? No sé si respondo un poco a la pregunta, sí, pero porque, es un poco que... Sí, no, sí, porque antes pienso que había más blindaje en el gobierno con relación a la xenofobia, ¿no? Sí. Y ahora, no que hay incentivo, pero es como una forma de dividir la culpa por la incompetencia económica del gobierno, ¿no? Para las personas no culpar solamente el gobierno. Uh-huh. Una cosa más complicada. Uh-huh. No me complejo. Pues, damos unos 10 minutos, 5 de descanso y volvemos a...